Factorizaremos. Entonces vemos ahí dos términos donde los exponentes son números pares. Así que podemos aplicar lo que está acá en la fórmula. Pero necesitamos que aparezca el exponente 2 en ambos. Así que acá con un paréntesis hago que aparezca el 2 acá. Entonces acá sería C elevado a la 2. Porque 2 por 2, 4. ¿Verdad? Lo que está ahí arriba. Baja el menos. Y acá también haremos que aparezca el exponente 2. ¿Qué número elevado a la 2 es 4? 2, ¿verdad? 2 a la 2 es 4. Ahora el D. Acá tiene que haber 2 también porque 2 por 2 es 4. Ahora sí, ya se puede aplicar la fórmula. Primero A menos B, o sea, la resta de las bases, lo que está dentro de los paréntesis. Esto menos lo que está aquí adentro. Y al costado lo mismo, pero... Con el más, o sea la suma de las bases. Acá por ejemplo cuando tienen exponente 2 en cada uno y están con suma, o también cuando es un exponente 2 más un positivo, ya no se le puede seguir factorizando en los números reales, así que esto queda aquí. Pero acá sí todavía porque están con resta, pero necesitamos que ambos tengan exponente 2. El C ya lo tiene. Ahora por acá. ¿Qué número elevado a la 2 te da 2? En número entero no hay, ¿verdad? Pero si le colocamos raíz, ahí sí. Porque siempre la raíz cuadrada con el número 2 se elimina y seguiría el mismo 2. No cambia nada. Ahora, D a la 2, como 2 ya salió afuera, queda D. Ya está. Ahora, ahora solamente vamos a bajar todo esto porque ya no se podía factorizar o sea solo lo voy a colocar así y listo ya podemos aplicar la fórmula en el primer paréntesis o sea por acá la misma primero a menos b ahora esto es como si fuera la verdad menos lo que está por aquí y al costado viene lo mismo pero con el más con la suma y al costado viene lo que ya no se podía factorizar y listo. Entonces, esta es la factorización.